Oye, qué bonito. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Felices de estar nuevamente en La Paz. Algo debemos haber hecho bien para que vuelvan aquí los que volvieron. Y los que no han estado nunca. A ver, cuéntenme. A ver, quiero ver la sala. ¿Quiénes de ustedes han visto antes un concierto mío? Pongan, no veo nada. No veo nada. Ponga luz. Mientras, bueno, no veo. Me imagino que ahí está. Ya, ok, gracias. Entonces, ¿les gustó? Les gustó. Entonces esperamos que hoy sea todavía mejor. Déjenme corregir una cosita acá. ¿Cómo es? El 90 es tu. Ah, pero me estás hablando de cuántos años, eso no existe. Eso es prehistoria. Bueno, bienvenido. Espero que lo pasemos bien. Gracias por estar aquí. De verdad que quiero mucho este país. Hemos tenido tantos lindos encuentros con el público de Bolivia que estoy fascinado de estar nuevamente con ustedes. Gracias. Vengo a quedar, traigo el corazón. Déjame instalar mis besos en algún rincón. Puedes tomar los que quieras, no tengas temor. Si necesitas mis brazos, cuando te falte calor, tómanos y apriétanos fuerte, porque veremos polvo de estrellas, duendes de amor, universos de magia y pasión, noches en vela. Volando a ti, a este mes.
Gracias. Esto lo conoces, mira. Esto es una belleza. Sueltan sus besos los amantes. Yo guardo los míos, tú no estás aquí. Te extraño, no soy el mismo de antes. En vez de habitar el paraíso, recuerdos es todo. Pensando enamorado de tus besos, enamorado de ti hasta rompes, desesperado porque estás lejos, como las olas, como las olas. Si después te vas, febrero 14, llueve soledad, con pena me miran las estrellas. Yo sigo soñando que regresará. Que vamos a cantar, hay muchos que se han enamorado, qué lindo ser parte de historias de amor, qué lindo ser, ser la banda sonora, haber construido quizá la banda sonora de muchas historias de amor que por ahí se han tejido en torno a mis canciones. Me cuenta la gente que, no sé, se enamoraron con una canción mía, me cuentan que se casaron con una canción mía, vamos a ver con cuál se separaron, no sé con cuál... pero sé que esta noche aquí hay gente que quiere un reencuentro, que vinieron
sin saberlo, a reencontrarse. Qué lindo. Entonces vamos a contribuir con esta canción. Esta canción que yo en los conciertos siempre me estoy arreglando las mangas. Ustedes no se pongan ni nerviosos ni nada de eso. Me arreglo las mangas. Entonces, esta canción que sirva para crear historias de amor es una maravilla. Que sirva para reunificar parejas es una maravilla. Y si esta noche alguien quiere hacerle empeño y nosotros colaboramos, fantástico. ¿Ok? Esto se llama Sentencia. Personas que por lugares separados se paran y se van, es que van a hacer las tareas, ya sabemos, ¿no? Ya lo vamos a tener claro. Okay. Es que me gusta tanto esta introducción que la meto cuando puedo, porque es tan bonito esto. ¿Sí o no? No me mires así,
Si me besas de ti, no me despego. No seas cruel, no sabes cómo te deseo. Y me hace daño saber que esto no puede ser. Que habla de una mujer que sufrió más de la cuenta, más que, digamos, en un momento de su vida, en la adolescencia, quedó embarazada de su novio, su pololo, decimos nosotros, y entonces se iban a casar. En ese tiempo no era lo mismo que ahora, una mujer de 16 años, 15, 16 años, que estaba embarazada, era terrible para la familia y todo eso, y la familia la criticó mucho, ella lloró mucho, y entonces se iban a casar. Y la noche anterior al matrimonio, él dice, yo no me caso. Y dejó a esa mujer ahí con un hijo en su vientre, y con el dolor. Voy a afinar un poquito esto, y con el... Las guitarras también se apunan, me parece, ¿no? Y entonces ella se tuvo que hacer amiga del dolor. Entonces, para todas esas madres solteras, esta canción se llama Amiga del Dolor. Aunque tuvo todo a su favor un tiempo atrás, se le vio partir una mañana con la vida rota en mil pedazos y además otro corazón que palpitaba. Desde el día en que ella se hizo amiga del dolor, no ha podido echarlo de su mente. Ahora
ahora solo tiene el gran recuerdo de un amor. Y lo que lucharon con la gente se llamará José Miguel, porque es el nombre del que amaba. Y aunque ahora ya no esté, todavía no se apaga la tibieza de su piel. Y si es mujer, no sabe bien, pues ni siquiera lo ha pensado, porque está segura que en su vientre va el pasado y que volverá a nacer. Él decía, yo no sé si estuvo mal o bien, y voy a decírselo a tu padre. Lo que a mí me importa es que te quiero más que ayer, y eso solamente es lo que vale. Se olvida de pensar que estás enamorada, y en estas cosas vale el corazón, y el resto es nada. Se llamará José Miguel, que es el nombre del que amaba. Y aunque ahora ya no esté, todavía no se apaga la tibieza de su piel. Y si es mujer, no sabe bien, pues ni siquiera lo ha pensado, porque está segura que en su vientre va el pasado y que volverá a nacer. Se llamará José Miguel, que es el nombre del que amaba. Y aunque ahora ya no esté, todavía no se apaga la tibieza de su piel. Y si es mujer, no sabe bien, pues ni siquiera lo ha pensado, porque está segura que en su vientre va el pasado y que volverá a nacer. Bueno, finalmente pasó el tiempo y me encontré con ella a los años, y fue mujer, no fue nada hombre. Entonces, claro, y entonces no supo qué hacer, no tiene nombre. No tiene nombre, no, y entonces claro, ella tuvo a su hija feliz, y después se me volvió a enamorar, ¿no? Y entró el amor a su vida nuevamente, pero ahí donde vienen los problemas del otro lado, o sea, ya no de los padres ni de la sociedad, sino que de su propia hija, que no quiere que ella se case, porque no le gusta compartirla. Entonces, compuse esta canción que hablaba de una niña, dice, pero una niña, nosotros le decimos a las muchachas, hablaba de ella, ¿no? Y esto es, se llama entonces, ahora es Miguel. Cómo ha cambiado el tiempo, cómo han cambiado las historias. Parece que fue ayer que yo cantaba una canción que hablaba de una niña, de discusiones con sus padres. Hablaba de Miguel y del dolor que tuvo que sufrir por él. ¿Quién iba a decir que en tantos años no está reparado el daño? De nuevo no empieza a llorar. Compartirte
Entonces, y uno dice, ahora es Miguel, Miguel, ahí me estoy refiriendo a ella, ¿no? Para que vean ustedes que todo en la poesía es una mentira. Todo es mentira, uno miente siempre. No era hombre, era mujer. Esta canción es una estafa. Miguelito. No, imagínense usted, era largo explicar esa historia en una canción. Pero resulta que no fue hombre. Ah. Ah, entonces, vamos a hacer esta canción. Esta canción, no. A ver, cuento la historia, algunos de ustedes la conocerán. A veces dicen que uno se puede comunicar, hay gente que se comunica con seres que han partido, seres queridos que se han ido, y gente dice que hay comunicación con alguna esfera más allá. Yo también creo que hay comunicación con seres que no han llegado y que pronto se harán carne y semilla. Porque si es que hablamos del mundo y el universo espiritual que trasciende la materia, entonces uno puede comunicarse con quienes se fueron y con quienes están por llegar. Es el caso mío, porque nosotros, con mi ex mujer, hacíamos esfuerzos por tener hijos y no teníamos hijos. Hasta que un día decidimos que no íbamos a ser padres. Hicimos el duelo, dijimos, ya se acabó esto. Ya no vamos a ser padres. Entonces busquemos otras vías. Esa tensión que se sufre cuando uno quiere ser padre y no puede ser padre. Y de repente, de la nada, ella me dice, ¿por qué no le haces una canción para que venga? Bueno, me fui a mi pieza y empecé a hacer esta canción. Y en un momento dije, tócame con las alas, milagro de abril. Y me pregunté, recuerdo en ese momento que tuve la reflexión, dije, ¿por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Tócame con las alas, milagro de abril. Ahí es donde uno toma la decisión, lo hago o no lo hago, lo hice. Y le puse la canción, milagro de abril. Pero el tiempo pasó y no llegó. Y bueno, pero la canción quedó, ¿no? Milagro de abril. Y a los tres años, cuando, porque seguimos intentando, yo estaba ya en los huesos, ya le intenté, me sacaban al pizarrón con frecuencia, y entonces una de esas, de la nada, cuando ya decidimos que no íbamos a ser padres, hicimos el duelo, un mes después se anuncia la llegada de José Domingo y nació el 16 de abril del 2001, en la mitad de abril. O sea que vayan ustedes a saber si fui yo el que lo convoqué para que viniera en abril, o si fue él el que esa noche me dijo, tranquilo que voy para allá, espérame, voy a llegar en abril. De estrellas te vaya a buscar, o estarás atascada en el borde del cielo y no puedes saltar. No sé, no sé. Estarás confundida y no sabes la ruta que viene hasta aquí, o será simplemente que no quieres venir. ¿Qué será que no llegas? Este mundo ya es duro, más duro sin ti. ¿Qué será porque tardas? Porque pasan los años y no estás aquí. Corre, salta, despega. Dale cura a este amor que no sabe morir. No me niegues la risa. Has venido mil veces, entre sueños te he visto jugar por aquí, pero igual que los peces, al tratar de tocarte, te arrancas de mí. ¿Por qué? ¿Por qué?
simplemente que no quieres venir. ¿Será que no llegas? Suelta al fin las amarras y fe no está aquí. Deja de ser poema y transfórmate en carne, semilla y candil. Corre, salta, despega. Dale cura a este amor que no sabe morir. No me niegues la risa. Tócame con las alas, milagro de abril. Que sea que no llegas. Este mundo ya es duro y más duro sin ti. ¿Qué será por qué tardas? ¿Qué pasan los años y no estás aquí? Corre, salta, despega. Dale cura a este amor que no sabe morir. No me niegues la risa. Tócame con las alas, milagro de mí. Muchas gracias. Estés pensando ahora en mí, quizás como yo estoy pensando en ti. Perdí el calor de un beso tierno que quizás, no sé, ya nunca más tendré. Y aunque tú no estés aquí, por la vida he de seguir. Ya no quiero amar otra vez así. Quedan muchos besos todavía.
sol. No vendrá a buscarte. Quédate, quédate con mi ser. Pasaré el estrecho puente imaginario. Hipnotizado llegaré al santuario. Señor, pediré un deseo revolucionario, una entrevista con el calendario y el reloj que los odio a los dos. Sale, pediré con mi ser. Gracias.